Población informativa calificó el Ministerio Público este jueves el reclamo del ex procurador Jean Alain Rodríguez para que levanten las medidas de coerción luego de que un informe de un grupo de trabajo de Naciones Unidas consideró que su arresto fue una detención arbitraria. En tanto, legisladores oficialistas calificaron como una intromisión dicho informe. Aris Beltré con la información. Para el titular de la PEPCA, el informe de la ONU es el resultado de la influencia supuestamente realizada por el imputado. Ustedes deben tener claro, deben estar conscientes, que el resultado de ese informe es la consecuencia de un ejercicio agresivo del obispo que realizó Jean Alain Rodríguez para obtener ese informe. Pero lo que él tiene que hacer es defenderse de los hechos que están en la acusación, que son los que determinarán sobre su culpabilidad y que nosotros estamos más que convencidos de que irá a juicio. A juicio de Wilson Camacho, el exfuncionario no cuenta con elementos para defenderse del proceso en su contra. Jean Alain no habla de los hechos de su acusación porque Jean Alain le teme a su acusación como el diablo a la cruz. En esa acusación, el Ministerio Público le imputa a Jean Alain Rodríguez haber utilizado el Ministerio Público para construir un capital económico que le permitiera construir un capital político. Con relación a los señalamientos de que el proceso seguido al ex procurador de que ha sido arbitrario, según el citado informe, Wilson Camacho indicó que el accionar se hizo apegado a la norma del Ministerio Público y que cada una de las decisiones han estado sustentadas en los tribunales. La prisión de Jean Alain Rodríguez fue la consecuencia de una audiencia de medida de coerción en la que se le impuso prisión preventiva. Fue la consecuencia de la apelación de esa medida de coerción en la que se le mantuvo la prisión preventiva. Incluso se están refiriendo a una prisión preventiva que en este momento no existe. Legisladores oficialistas calificaron de intromisión de la ONU el citado informe. Fíjate, en términos judiciales, nosotros siempre lo que pedimos es que se respete el debido proceso. Y en cuanto a eso, nosotros nunca opinamos, sino que le solicitamos a toda la Santa Corte que en todo proceso se respete el debido proceso, única y exclusivamente. Yo estoy de acuerdo que lo dejen en libertad siempre y cuando sea inocente, que no haya habido nada. Yo creo que si no ha habido nada, es una injusticia tenerlo detenido. No que los países se estén entremetiéndose en problemas de República Dominicana, porque eso es el gran problema que nosotros tenemos, que otros países quieren explotarnos a nosotros. Es que la ONU no es un órgano deliberante ni determinativo en materia judicial dominicana, ¿te entiendes? Nosotros tenemos nuestras propias leyes y sí. Los mandatos jurídicos dicen que este señor ha violentado la ley, pues que pague. Si no lo ha violentado, pues para afuera. En tanto, la Procuradora General de la República, Miriam Germán, y el presidente del Tribunal Constitucional rehusaron referirse al tema. Un minutito, por favor, para la prensa. Lo siento. Tú sabes que yo soy juez y el juez habla por sentencia. Y cualquier caso que se esté ventilando ante la opinión pública, pues naturalmente obliga al juez al silencio. En la operación Medusa, aparte del ex procurador Jean Alain Rodríguez, el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, también de sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos. En la audiencia preliminar que se le sigue al exfuncionario y los demás vinculados al caso Medusa, está previsto que el Ministerio Público concluya la lectura de la acusación este viernes. Aris Beltré, Noticias SIN, esta noche.